por COVID-19 ha generado cambios en diversos sectores de la sociedad, especialmente en el campo educativo. Esta situación representó un reto para millones de jóvenes universitarios que tuvieron la necesidad de adaptarse a un nuevo entorno educativo marcado por la virtualidad. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a, a dialogar sobre pues los efectos de la pandemia por COVID-19 en el aprendizaje de, del estudiantado de las universidades. ¿De qué tamaño es? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el futuro de, de esta situación? Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor Eduardo Baco Fescudero, él es licenciado en psicología por la UNAM, maestro en educación por la Universidad de Washington, doctor en educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es ex profesor y ex coordinador de la maestría en modificación de la conducta de la UNAM. Es ex consejero presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y es actualmente presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, Asociación Civil. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Muy bien, también nos acompaña el licenciado Enrique Buzo Casanova, él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, es miembro del Colegio Nacional de Psicólogos, profesor de la Facultad de Psicología de la misma universidad, y actualmente es subdirector de evaluación de bachillerato y licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la invitación. Y, y por último, la maestra Elividúa Ortega Sánchez, ella es licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en Educación por la Universidad Tecnológica de México. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el Colegio de Pedagogía y jefa del Departamento de Evaluación del Bachillerato de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Bienvenida, Elibido. Muchas gracias. Pues, eh, Eduardo, ¿cómo ves cuáles consideras que han sido los principales efectos, sobre todo en el aprendizaje de los estudiantes universitarios en lo que va de la pandemia. Estamos grabando esto a mediados del año 2023 y, y como qué tipo de cosas, de conocimientos, habilidades, actitudes fueron los más afectados. ¿Cómo ves? Bueno, mira, yo diría, eh, Elchor, que pues, la pandemia trajo un cambio y un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes, así como en otros aspectos, no necesariamente cognitivos, sino también afectivos, ¿verdad? Yo, yo lo dividiría de, de la siguiente manera. Primero, este, la transición abrupta del aprendizaje en línea, es decir, de no eh, estar acostumbrados a, digamos, a recibir instrucción ni a darla por parte de los docentes, eh, y hacerlo de manera repentina, pues causó un gran... Eh, un gran disturbio, digamos, ¿verdad? Un gran impacto, eh, en principio negativo, pero también tuvo sus cosas eh, positivas. Al cerrar las escuelas, ¿verdad? Este, y entrar en un formato en línea, pues cada profesor lo hizo como pudo. Hay, hay profesores que estaban muy contentos porque lo hicieron muy bien y otros no sabían efectivamente qué hacer con sus estudiantes porque no podían eh, trabajar con ellos o simplemente no entraban a clases, ¿verdad? Eh, planteó entonces muchas, muchos desafíos para los estudiantes y yo diría también para los eh, profesores que tuvieron que adaptarse a las nuevas plataformas tecnológicas, enfrentar problemas de conectividad y aprender, eh, aprender a gestionar su tiempo, porque el alumno ha estado acostumbrado a, a la, digamos, enseñanza presencial, ¿verdad? Eh, La falta de interacción también presencial ocasionó que tuvieran problemas profesores y estudiantes porque este, les faltó interacción, la interacción normal en el aula, eh, que afectó negativamente también el compromiso, la motivación, eh, digamos, eh, eh, todo este aspecto emotivo que hace que los estudiantes participaran este, entusiastamente y entre otras cosas porque ir a clases implicaba ver a sus alumnos ver a sus compañeros y interactuar con ellos entonces la interacción también se vio afectada gravemente verdad por el otro lado hubo efectos tecnológicos eh, de acceso desigual eh, hay quienes tenían eh, los entornos adecuados que tenían el instrumental este, correcto para ello pero hay, hay quienes no tenían conexión a internet y que lo hacían por medio de teléfonos eh, celulares verdad eh, o que no tenían un espacio adecuado o eh, privado para ellos y eso este agrandó ahondó a mi manera de ver las desigualdades existentes verdad eh, por otro lado también hubo cambios en los métodos de evaluación muchas instituciones optaron por por no hacer exámenes, otros hicieron exámenes en línea, otros simplemente este, obviaron eh, la forma de trabajar normalmente para evaluar los aprendizajes de los estudiantes y los dejaron a su, digamos, a, a, a como cada quien lo pudo hacer. Y finalmente yo digo que también a través, digamos, algún impacto en la salud mental, eh, y tú lo debes de saber muy bien, el estrés, la ansiedad, la soledad aumentaron mucho debido al distanciamiento social y la incertidumbre y los desafíos adicionales que conlleva el aprendizaje en línea, ¿no? Este y finalmente diría que al no tener acceso a recursos de apoyo como bibliotecas, laboratorios, servicios de tutoría y asesoramiento académico también disminuyeron las oportunidades para aprender eh, esas habilidades prácticas manuales eh, que necesitan muchos profesionistas. Lo dejaría por ahí. Muchas gracias pues, Enrique qué agregarías a, a lo comentado por Eduardo Pues yo creo que algo muy importante que hay que considerar es y que ya lo comentó Eduardo muy muy claramente es eh, tuvimos problemas en el aprendizaje autorregulado tanto alumnos como profesores la regulación del aprendizaje no es algo que manejemos nosotros cotidianamente los estudiantes están acostumbrados a tener el seguimiento el ritmo la norma del profesor y muchos profesores también necesitan tener la regulación de los alumnos las respuestas las participaciones la atención y eso fue una situación que generó un conflicto muy muy grande porque en una etapa de confinamiento en la que nos sentíamos aislados en general de todas las de todos los demás en una situación de incertidumbre por, por cuestiones de salud y por un cuadro este, de enfermedad extraño atípico y completamente fuera de lugar, a eso le sumamos el hecho de estar solos, no solamente en términos de, de relaciones interpersonales, sino también en términos académicos. Algunos profesores tuvieron que recurrir ante la falta de capacitación a las, de las herramientas eh, tecnológicas, tuvieron que recurrir a utilizar artículos, información impresa, mandar archivos a los estudiantes y muchos estudiantes tuvieron que aprender y a manejarse por sí solos en términos de lecturas, resolver dudas, buscar en Internet. Eso creo que es algo que de alguna manera hasta cierto punto fue benéfico para ambas partes, porque muchos profesores, entre ellos me incluyo, empezamos a utilizar tecnologías que antes, aspectos de la tecnología que antes no ocupábamos o no lo ocupábamos de cierta manera. Y esto nos permitió ahora que ya estamos fuera de esa parte de confinamiento pues tener la posibilidad de enriquecer más la interacción con los alumnos, las prácticas, los ejercicios de las materias que vemos y tener un aprendizaje un poco más complementario. Pero en sí, en un primer momento, esa parte de la soledad y todo, y, y, y cuestiones que eran interesantes y que hemos comentado muchas veces, que ocurrían y que siguen ocurriendo en algunas sesiones de Zoom, en las que de repente parece más que una interacción entre estudiantes, profesores, etc. Parece una sesión espiritista en la que estamos esperando a ver si hay alguien del otro lado y preguntamos, ¿están ahí? ¿No? Si, si me escuchan, ¿no? como si fuera una situación, un ente extraño que está del otro lado, ¿no? acostumbrados a vernos en el salón de clases, ¿no? con esa interacción directa con los estudiantes. Es, fue un proceso yo creo que enriquecedor, difícil en un primer momento, ¿no? pero creo que muy enriquecedor en general. ¿no? Es, esa es mi opinión. Muy bien, Enrique Livido. No, pues coincido totalmente con Enrique y con Eduardo, pero creo que también algo importante es que al perder este espacio físico, ¿no? En donde se da la enseñanza y el aprendizaje, pues en las universidades, ¿no? Así, pues también se perdió esa, esa riqueza, esa comunicación que había entre pares, entre los alumnos con sus profesores. Eh, se perdió el espacio de convivencia. ¿no? Que, que va más allá de lo académico, ¿no? O sea, no nada más vamos a la escuela y aprendemos conocimiento, sino también todo lo que se socializa en un salón de clases antes de que empiece la clase, después de la clase, en fin, ese espacio físico se perdió. Entonces eso bueno fue uno de los grandes impactos yo creo que en el aprendizaje y otro de los puntos es que al perder este espacio físico de contexto universitario pues también se ganaron nuevos espacios no o sea espacios que no estaban pensados o diseñados precisamente para aprender para estudiar etcétera Pensemos en la cocina de la casa, ¿no? El comedor, ya saben, las casas en México, ¿no? De repente todo está junto, ¿no? Este, bueno, pues esos nuevos espacios, la cama, ¿no? ¿Cuántos de, de nuestros estudiantes no tomaban clase desde su cama, desde la comodidad de su cama? <laughs> casi casi. Bueno, pues esos nuevos espacios se, se redescubrieron y se tuvieron que adaptar también para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, creo que en esa parte, nada más hablando del puro espacio, se perdió y se ganó, ¿no? y creo que la ganancia todavía permanece porque los espacios continúan en casa, entonces siguen ocupando esos espacios pero ahora ya más habilitados, digamos, para pues para seguir aprendiendo y para encontrar otros momentos, otras maneras de seguir aprendiendo. Esta cuestión también de, del impacto de, de la pandemia en cuestiones, sí emocionales, y yo lo generalizaría así como en cuestiones de salud, porque impactó, sí, en estas cuestiones de ansiedad, de soledad, etcétera, pero también en, en memoria, diría yo. O sea, no sé si, si sea consecuencia del COVID o si estén más dispersos o distraídos, pero yo creo que en las clases en línea estaban sí tomando clase, pero a la par acá con el celular chateando o a la par viendo la serie. O sea, no sé, como que hacían varias cosas a la vez. Y ahorita al concentrarlos otra vez, cuesta mucho trabajo porque nada más es una actividad a la vez. O sea, que no estén con el di dispositivo o con otras actividades, les cuesta trabajo, ¿no? Entonces, la pérdida de memoria. No sé si achacarlo a una cuestión de salud, pero este creo que también es visible, en, al menos en mis estudiantes, ¿no? Uh -huh. Gracias, Elivido. Sí, pues es que ahorita, reitero, estamos a mediados del año 2023 y, y ya eh, hemos tenido muchísimas discusiones sobre el tema. Pero a la hora de buscar datos concretos, información, a veces no es tan sencillo. Eh, recientemente... A principios do, do, del 2023 eh, apareció publicado un metaanálisis gigantesco de más de 2.200 artículos, de más de un millón de estudiantes, en estudiantes específicamente de profesiones de la salud, que, que es el campo donde yo me manejo. ¿no? Y, y, y ahí tienes información de los cinco continentes, y como el 70% de los estudiantes consideraron que había tenido una disrupción importante de, en global de su aprendizaje y más del 75% que habían disminuido sus, su aprendizaje de destrezas psicomotrices. Inclusive casi la mitad de ellos sugieren, aunque esto tiene muchísimas implicaciones y prácticamente eh, no conozco muchas universidades que lo hayan hecho, en prolongar su tiempo de los cursos más allá del formal que estaba en el currículo, en el plan de estudios, para tratar de recuperar eso que no se aprendió por las circunstancias que ya mencionaron. ¿no? Entonces es, es, eh, es todo un tema y, y en el siguiente bloque eh, vamos a platicar un poquito de, pues, eh, este, más que pérdida de aprendizaje, este retraso, esta brecha que ocurrió, que no lo podemos negar porque ahí está independientemente de, del área del conocimiento al que se dedique uno, eh, tenemos muchísima, llamémosle... Evidencia anecdótica, ¿no? Ya lo comentaremos en el siguiente bloque. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa y ponemos a su disposición algunas referencias que pudieran ser de utilidad sobre el tema. tertulia de educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el reto del aprendizaje durante la pandemia y sus, llamémosle, secuelas. Eh, es normal que las instituciones educativas y los gobiernos de todo el mundo, al final del día, quieran, como darle la vuelta a la página, ¿no? No, 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 no es muy abundante la información de qué tanto se retrasó el aprendizaje, sobre todo en estudiantes universitarios. Hay estudios muchos estudios en educación básica, algunos en, en modelos predictivos, pero de que hubo un retraso, eso es indiscutible. Pues, ¿Cómo ves, Enrique, cómo podemos estimar la magnitud, la profundidad, la simetría de, este, de esta brecha de aprendizaje en los estudiantes, particularmente en las universidades, ¿no? que es muy diferente de la educación básica y preescolar? Pues una de las maneras que podemos hacer a nivel institucional es utilizando herramientas de los procesos de evaluación. Por ejemplo, en el caso de los exámenes estandarizados que se pueden ocupar tanto para el ingreso, los exámenes de diagnóstico de conocimientos, eh, otra información que se puede utilizar son los exámenes parciales, algunos exámenes de criterio unificado que utilizan algunas, algunas escuelas y facultades. Pues se tienen ciertos parámetros y estimaciones. Sino del todo, en algunos casos en los exámenes de ingreso, por ejemplo, sí se cuenta con análisis estadísticos y psicométricos muy precisos que permiten hacer comparaciones entre generaciones. En el caso de algunos exámenes de criterio unificado o de cursos específicamente de, de una materia en particular, por ejemplo, pues se puede hacer la comparación de los, las estimaciones que se tienen por la experiencia de los profesores y ver cómo es que han cambiado y, y generacionalmente diferentes unidades de los planes de estudio qué tan complicadas se les han hecho a los estudiantes qué tan fáciles se les hicieron y esa es una manera de tener un, una estimación si no muy certera pues sí que nos puede servir de guía no de parámetro para ver más o menos qué tanto se afectó una de las cosas que también pueden hacer los mismos profesores es que la mayoría de los profesores que tenemos materias habituales que damos ciertos cursos habitualmente en, en, en un plan de estudios, pues tenemos esa experiencia de saber cómo es que los estudiantes se desempeñan en diferentes unidades y eso lo podemos estimar muy claramente con el desempeño en las evaluaciones, en sus participaciones, en los conocimientos previos, en toda la información que deben de tener de soporte, que pues en el simple, la, la interacción en las clases durante el proceso de participación, la explicación que se da a los estudiantes, pues lo notamos. ¿no? notamos cuando los estudiantes responden con mayor facilidad si sí conocen el tema previo o a veces nos dicen no es que eso no lo vimos no lo conocimos no sé de qué nos hablan no es una manera de estimarlo el único problema también que tenemos es que no podemos perder de vista que este proceso y esta esta afectación también le ocurre al profesor entonces es muy probable que algunos profesores hayan perdido algunos detalles hace hace en el bloque anterior, Eduardo comentaba algo importante, en algunos casos se dejaron las evaluaciones de lado. Entonces, también es posible que no se tengan ciertos parámetros de comparación y que haya habido personas que obviaron la evaluación precisamente por no tener esos controles que tenían o que tenemos en, las, en, las, en la práctica presencial. ¿no? Eso es algo de lo que podríamos se podría trabajar. Gracias, Enrique. Pues, el inhibido? ¿cómo ves? Muy bien, pues yo lo veo más, más en corto, ¿no? Así como que en el en el grupo, en el salón, por ejemplo, pues podemos ver qué, qué actividades, qué, cuál es el desempeño de nuestros alumnos actualmente con las mismas actividades o manejando más o menos los mismos contenidos, pues que ya veníamos dando desde antes de la pandemia, ¿no? Y podríamos comparar cómo reaccionaban las generaciones anteriores a cómo lo están haciendo las nuevas, ¿no? Así, y ahí podríamos identificar una brecha, pero pues a nivel corto, ¿no? A nivel nuestro grupo. Y eso es más, este, pues es más concreto, es más puntual, específico. Si juntamos todas estas experiencias, podríamos ya tener una visión más macro y poder hacer algo ya más a nivel institucional, ¿no? Así porque podríamos identificar precisamente en dónde están pues los vacíos o, o esas brechas o esas cuestiones más importantes sobre todo porque lo que pretendemos es cubrir en la educación superior un perfil de egreso y es un perfil de egreso profesional que aunque estamos en nuestra parcela de nuestra clase esa clase está engarzada con otras clases no en el plan de estudios para dar un perfil de egreso entonces a nivel ya no solo institucional sino a nivel social las universidades tenemos ese compromiso de formar personas que cumplan y que satisfagan esas necesidades sociales entonces eh, pues valorando cómo se están desempeñando esos profesionistas que se están formando pues es importante no este, ver el desempeño y ver un poco esta trayectoria y este el cómo se está insertando estos nuevos profesionistas con estas brechas dentro del mercado profesional gracias Elivido. Sí, es que pues hace dos tres años que estábamos Ahora sí que eh, muy asustados con el miedo a morir y sin vacunas, etc. Eh, al final del día están ahorita, estamos dando los mismos planes de estudio que estábamos dando antes de la pandemia, aunque dijimos que íbamos a cambiar. Eh, la modificación curricular es extraordinariamente lenta. En fin, son muchas aristas de este rompecabezas. Eduardo, ¿cómo ves? ¿Qué comentarías sobre este punto? Pues mira, yo digo que hay. Cuatro o cinco maneras de poder evaluar, digamos, este, la pérdida de aprendizaje. Primero, con evaluaciones eh, comparadas, ¿verdad? Este, como lo hace PISA, como lo hace TIMSS, como lo hacen estas eh, instituciones eh, internacionales. Nacionales, desgraciadamente, ya no tenemos ninguna que, que lo pueda hacer, pero en, donde, en los países donde hay, sí lo pueden realizar. Y entonces, podemos comparar cohortes de estudiantes antes y después de la pandemia digamos con ciertos asegúnes, ahora acuérdate que en diciembre van a salir los resultados de PISA y vamos a saber, efectivamente, PISA va a ser un, un parteaguas en ese sentido, al menos a los estudiantes de 15 años. ¿Se incluye México en este examen que va a salir? Sí, se incluye, se incluye México y quién sabe si es la última vez que se incluya, porque ya México ya no está participando en CIVICS, este, tampoco está participando eh, en el laboratorio latinoamericano y nada más queda una sola evaluación que es PISA. Sí, 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 incluyó a México en el 22. Y en diciembre van a sacar los resultados, los van a publicar. Ahí vamos a tener un parámetro importante de estudiantes de 15 años. Pero nosotros podemos hacer otros, otras comparaciones. Ustedes, por ejemplo, en la universidad, que tienen acceso a bases de datos muy grandes de estudiantes que ingresan. En todos los años pueden haber una comparación cómo, eh, digamos, respondían antes y, y ahora cómo están respondiendo y ver en qué partes y en qué áreas del aprendizaje o, o, o de los conocimientos es donde hay más eh, problemas en caso de que los haya. Yo les platico un, un, un estudio que nosotros hicimos en tres universidades y nosotros evaluamos este, procesos de ingreso o trabajamos con procesos de ingreso de tres universidades públicas muy grandes y no encontramos grandes deficiencias pero también ahí hay un, un tema importante que como hubo estudiantes que dejaron de ingresar abandonaron la escuela estamos evaluando a los que ingresaron entonces hay un sesgo de alguna manera y que nosotros concluimos que al menos en lo que cono conocemos como habilidades básicas, conocimientos básicos, de estos estudiantes que continuaron sus estudios, no hubo, digamos, grandes retrocesos. Pero sabemos a nivel internacional, especialmente en la primaria, que llegan los niños a quinto años de primaria sin saber leer y escribir y sin saber las operaciones básicas. Donde yo creo que más se impactó fueron en los grados este, más básicos. Y los estudiantes universitarios que tienen más autonomía y más autocontrol, creo que, que es donde menos se afectó, pero no tengo la evidencia, vamos a decir, para, para poderlo sostener, pero creo que, que se podría trabajar. Eh, otra forma de, de analizarlo es con las tasas de graduación: ¿cuántas gentes se graduaron? Y ver si hubo una o no diferencia en, en graduación. Y eso implica que también los estudiantes que no se graduaron, pues dejaron de estudiar se sienten más inseguros o por alguna razón eh, no continuaron digamos el, con el ritmo que supuestamente deberíamos de haber continuado aún con la pandemia y con la educación a distancia ¿verdad? Eh, sería muy interesante por ejemplo en el área de salud por poner una o en el área de ciencias eh, hacer evaluaciones puntuales específicas sobre cada una de las habilidades que se consideran básicas digamos yo consideraría que matemáticas por poner un ejemplo, en términos generales, eh, especialmente en las ciencias suaves, que les llaman, es donde más afectaron a los estudiantes, ¿verdad? Pero habría que hacer ese análisis puntual y finalmente, pues con investigaciones puntuales y análisis eh, de datos de gente especializada que pues podría este, eh, hacerse estudios muy, muy concretos al respecto. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Sí, pues precisamente con, con Enrique, Buso hicimos un estudio en la universidad sobre eh, el examen diagnóstico. Todos los que ingresan a la universidad Nacional Autónoma de México presentan un examen diagnóstico. Hicimos el comparativo antes de la pandemia, y durante la pandemia y encontramos eh, de manera también interesante que hubo una disminución eh, en español, pero en todos los demás áreas del conocimiento hubo no, no nada más no encontramos disminución, sino que sí hubo un incremento y, y eh, reitero la la cuestión académica. Este trabajo lo enviamos a publicación en octubre del 2021 y apenas en mayo de 2023 nos lo acaban de aceptar en una revista internacional con arbitraje. Entonces este reto de la lentitud del proceso de publicación en, a nivel internacional hace que los datos tarde, ¿no? Pero en el proceso y, y con esto termino. En el proceso del arbitraje nos pidieron más datos, entonces agregamos datos de otro año previo a la pandemia y agregamos los datos del año 2021 y encontramos también de manera fascinante que antes de la pandemia estaban bastante estables, pero el pico que tuvimos de aumento en los puntajes del examen en el año 2020 descendió en el año 2021 a niveles prácticamente idénticos que la prepandemia, a excepción de inglés. En, en las eh, evaluaciones de inglés hubo un desplome impresionante del 7-8% de las puntuaciones prepandemia no que puede tener muchas explicaciones y bueno estamos en ese proceso no entonces eh, es todo un reto y como ya comentaron eh, se requiere que todos los actores del sistema participemos los docentes los jefes de departamento las autoridades de cada facultad y escuela las autoridades institucionales educativas y los gobiernos también. Todos tenemos ahora sí que eh, piel en el juego, como decimos. Pues les agradezco mucho sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a continuar con nosotros. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre los efectos de la pandemia por COVID-19 en el aprendizaje en las universidades. Y, y ya comentamos, hay, hay muchos retos. Existió esto de, de inflar las calificaciones o de no reprobar o de no poner calificaciones muy bajas como respuesta afectiva, de respuesta de, ahora sí que echemos de ganas todos juntos y apoyémonos entre todos a la pandemia. Lo cual es difícil, pero de todos, ahí están las cifras, comparar las calificaciones en las diferentes carreras eh, a lo largo del, del proceso. ¿no? Pues, eh, Elivido, ¿qué, ¿qué tipo de acciones o estrategias podemos adoptar en las universidades y también en las instituciones gubernamentales para tener diagnósticos más precisos? Eh, como decimos en medicina, sin un buen diagnóstico es muy difícil dar un buen tratamiento. ¿no? ¿Qué lecciones tenemos? ¿Cómo ves? Pues, primero, precisamente, hacer un diagnóstico. Es, es revisar, no nada más por haberlo vivido, ya lo conocemos y ya podemos decir qué hacer. Hay que sentarnos y realmente reflexionar sobre eso que se vivió y valorar, precisamente, todo lo que lo que se debe quedar, porque no todo fue malo. ¿No? Así como que esas, esas cuestiones, por ejemplo, de la flexibilidad que tuvimos los maestros para enfrentar situaciones en donde los estudiantes, por ejemplo, tenían que atender a alguien enfermo o ellos mismos se enfermaban, etcétera. Creo que hicimos flexible esa forma de, de dar nuestra clase, de, incluso de evaluarlos, ¿no? Eh, se diversificó la evaluación. Por ejemplo, ¿no? Ya teníamos más formas de evaluar, diferentes instrumentos, también diferentes momentos. De repente, como que nada más era un examen final y ya la calificación final y ya. No, no, no. Aquí el, el hecho de obligarnos a ir muestreando el avance de nuestros alumnos poco a poco, el hacer evaluaciones continuas, el hacer evaluaciones más formativas, más que sumativas, ¿no? Creo que es algo que se debe quedar, porque nos va dando indicadores de cómo vamos, qué podemos mejorar en el proceso, no al final, cuando ya no podemos hacer nada. Entonces creo que eso es... Eso es muy importante para nosotros como docentes, pero también como alumnos. Y otra cosa es retomar eh, con claridad los propósitos y los objetivos de nuestras asignaturas. Eh, hablo por mí, me pasé de flexible, ¿no? Así en algún momento. Entonces, para mí es moraleja, es no, o sea, ya tengo que regresar como a, a establecer bien formas y momentos y tiempos, porque también en esta flexibilidad de repente se nos van cosas de las manos, ¿no? Entonces, no es bueno por los impactos que se tienen y porque no podemos dejar pasar alumnos de, de año o al, o al siguiente semestre, al siguiente año, profesionistas que egresen, ¿no? Con vacíos en su formación, con cuestiones importantes que tuvieron que haber aprendido y que Vamos, no, no pueden egresar de esa manera, ¿no? Entonces, si es necesario retener, si es necesario, eh, pues, no sé, dar un curso remedial, identificar en qué están fallando y aparte proponer algo, apoyarlos como docentes. Nuevamente estamos como ya en la presencialidad con este protagonismo que tiene el docente, ¿no? En la cuestión presencial. Bueno, pues aprovecharlo y ayudarles un poquito más, no nada más identificar eh, fallos, sino identificar también fortalezas y pues hacer algo finalmente, ¿no? Decirles cómo orientarlos desde el lado también Bien más humano, también esta parte de, de la cuestión emocional o de, lo que, de las eh, dificultades mentales que luego están atravesando nuestros alumnos, que de repente ya se venían dando desde antes de la pandemia, pero creo que se exacerbó durante este tiempo, pues también no hacer ojos ciegos a esta situación y tratar de ayudarlos desde el lado académico, porque es desde el lado donde podemos finalmente incidir en esto, ¿no? Este, y ayudarlos, ¿no? Así saber qué necesidades tienen para poder pues saber cómo responder con las actividades y con la forma de pues de evaluarlos y de tratarlos durante el curso para mejorar su aprendizaje. Creo que eso sería. Sí, gracias, Elivido. Pues Eduardo, ¿cómo ves que qué podemos hacer? Yo diría Melchor, este que lo que hay que hacer pues son evaluaciones puntuales y, y esto debería de ser apoyado desde las instituciones. O sea, todas las instituciones deberían de tener un programa para conocer, y no importa que no fueran evaluaciones eh, perfectamente bien elaboradas, ni estandarizadas, ni formales, pero sí debería de haber un programa de identificación de competencias eh, faltantes en los estudiantes, sobre todo en los grados que están entrando después de no haber podido participar dos años o dos años y medio, ¿no? Eh, presencialmente. Eso es, yo creo que institucionalmente debería de haber una política de poder identificar eh, los grandes, las grandes problemáticas que se enfrentan los estudiantes. A nivel de escuela o de facultad, ten, tendrían que aterrizar esas políticas y tendrían que decir qué es lo más importante. No se puede evaluar todo, pero sí podríamos evaluar lo más fundamental. no Eso es por el lado formal. Por el lado informal, yo creo que este, los, los profesores pueden hacer mucho a través de tutorías y apoyo académico, en que este, de manera interpersonal eh, tengan sesiones este, con, con los estudiantes que se vean más retrasados y puedan detectar cuáles son las deficiencias que tienen. Y nuevamente, el problema no solamente van a ser las deficiencias cognitivas o de conocimientos, sino también las afectivas y también las actitudinales, las motivacionales porque a lo mejor pueden venir, digamos, con, con un mismo nivel de conocimientos, pero con un nivel de motivación por los suelos. Eh, y eso lo que va a crear es este abandono este, eh, escolar. Entonces, yo diría por el lado informal. Por el otro lado, un poquito más formal, sin ser una evaluación, pues cursos de nivelación y recuperación. Es decir, eh, en los cursos es donde tú en realidad te das cuenta qué tan bien están los estudiantes, qué tan bien manejan. Eh, los conceptos fundamentales y qué tanto van a poder tener éxito en las condiciones en las que se encuentran. Tú mencionaste algo que creo que es muy importante. Los profesores dan sus clases independientemente de cómo lleguen los estudiantes. O sea, yo estudié en ingeniería este, en la UNAM un par de años hace mucho tiempo muchísimo tiempo y al profesor no le importaba si tú traías los conocimientos mínimos él empezaba de donde debería de haber empezado en su programa de estudios y de ahí el que quedara afuera era su problema aquí digamos este no puede suceder lo mismo tendría que ser más sensible los profesores tendrían que tratar de identificar y rescatar a los más que se puedan a lo mejor no se pueden rescatar a todos pero yo creo que a través de tutorías y, y, y cursos de nivelación podrían ser, este, digamos, mejor. Y por el otro lado, también eh, ayudarlos y apoyarlos con recursos en línea. Eh, eh, vamos, la, 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 la educación a distancia llegó para quedarse, de una u otra manera. A lo mejor no como este, lo hicimos durante o se hizo durante la pandemia, pero sí lo que vio es la potencialidad que tiene la educación en línea, eh, los recursos digitales para apoyar al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo creo que los profesores deberían de tener muchos recursos en línea, deberían de elaborarlos, desarrollarlos, implementarlos, ponerlos a disposición de los estudiantes para que puedan los estudiantes eh, ayudarse y, y no tropezarse tanto como si no lo tuvieran. Entonces, esa es una parte que yo creo que las instituciones y los docentes pueden trabajar, eh, y por ello, por supuesto, también ayudarlos a desarrollar todas estas competencias transversales o que le llaman este, suaves, blandas, que es la cooperación, la comunicación, este, la socialización. Y fíjense, el trabajo a distancia, que yo creo que sí se refortaleció. Esa es una de las cosas que debe haber resultado como algo positivo, pero hay que ayudarles, hay que ayudarles este, eh, a, a saber solucionar problemas, a pensar críticamente y adaptarse a las condiciones este, en, en las que se encuentran. Este, creo que eso es lo que podrían hacer las instituciones y los docentes. Gracias, Eduardo. Pues, eh, Enrique, algo más, cómo ves? Sí, pues nada más, eh, yo creo que siguiendo en la misma línea, nada más esta parte de, de aprovechar la oportunidad en la universidad. Pues como ustedes saben, tenemos cursos remediales intersemestrales, tenemos eh, algunos cursos propedéuticos en algunas facultades y escuelas se dan. Entonces se puede aprovechar ese foro para apoyar un poquito más a los estudiantes. Y en función de lo que comentaba en este momento Eduardo, pues sí es algo muy importante recordar, reutilizar y aprovechar las herramientas que aprendimos con toda esta cuestión de la, del confinamiento, porque se, se utilizaron recursos que antes no se ocupaban. Muchas escuelas, facultades, y no solo en la UNAM, sino en general, equiparon sus aulas para tener una, eh, clases con un modelo híbrido que en un principio se entendió que solamente era tener unos en línea y otros presenciales como, como proceso general. Y bueno, ya sabemos que esto es algo mucho más allá, ¿no? Este, pero esa, esa pertinencia y esa oportunidad que hemos tenido de utilizar presentaciones videos archivos artículos y otros elementos que nos han permitido enriquecer mucho las clases eh, no se deben de perder incluyendo lo que llegamos a hacer en algún momento en algunos eventos académicos por ejemplo y en algunos cursos talleres etcétera de tener un momento eh, sincrónico un momento asincrónico en el que les damos espacio para que cada quien trabaje por su cuenta aprovechando esa inercia de la autorregulación que en un momento se dio y que en un primer momento, como ustedes recuerdan, cuando empezamos con esta parte de la, del confinamiento, todos trabajábamos más porque estábamos más conectados en el equipo an, ante la computadora o el teléfono, muchas más horas, ¿no? No se trata de seguir manejándolo así, sin límite, pero sí aprovechar un poco esa, esa, digámoslo así, costumbre que llegamos a tener de comunicarnos con los medios digitales y con todas estas, estas cuestiones en línea, ¿no? Y aprovecharlas en beneficio de los estudiantes, por supuesto. Pero también en beneficio de los profesores, que nos permita conseguir adaptar, innovar, crear nuevos, nuevos, eh, no solamente instrumentos de evaluación, sino también apoyos didácticos para las clases y todos los recursos que podemos utilizar que tenemos disponibles en la red. ¿no? Aprovecharlos básicamente. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Sí, es que uno, una de las cosas es el uso de las herramientas tecnológicas. Eh, es como este programa, lo estamos grabando a través de una plataforma de videoconferencia que antes de la pandemia lo, yo, por, yo nunca lo había usado y ahora far, forma parte de nuestras vidas. Y a pesar de que ahorita ya regresamos a lo presencial en prácticamente todas estas actividades, pues podemos tener este programa donde tenemos a Eduardo que está en Baja California y otros programas que hemos tenido con personas que están en Europa, en Sudamérica, eh, lo cual eh, es... Muy difícil hacerlo o muy caro y complicado hacerlo presencial. Y, y actualmente, yo diría, una de las cosas también de los grandes pendientes es que la comunidad de investigadores del tema en todos nuestros países se vuelque en, en estas situaciones. El problema es que no es sencillo. Por una parte, por los incentivos, por lo lento de la publicación en las revistas académicas y por la disponibilidad de datos, sobre todo de datos de evaluaciones sumativas, ¿no? con toda la cuestión de privacidad de los datos, etcétera. Nada más antes de, de cerrar, quisiera comentar que también hicimos la comparación, Eduardo, del examen de ingreso a la universidad, que es un examen muy sumativo, de alto impacto, y encontramos el mismo patrón. En el año 2020 hubo un incremento significativo, como de 3% en el porcentaje de aciertos, comparado con antes de la pandemia, y, y el año pasado ampliamos la comparación incluyendo dos años antes de la pandemia y dos años después de la pandemia y, y encontramos el mismo patrón que en el examen diagnóstico un incremento eh, que ahí está en el año 2020 y en el año 2021 regresamos más o menos a las mismas cifras que teníamos antes de la pandemia ¿no? entonces es, es interesante y ahorita se me está ocurriendo por ejemplo el examen nacional de aspirantes a ciencias médicas que es un examen eh, estandarizado que se hace cada año en todo el país. Sería muy interesante ver los cambios en las diferentes áreas del conocimiento eh, que han ocurrido a lo largo de los años y cada escuela y facultad podría hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Y, y si no publicarlos por la cuestión de política y de relaciones públicas, pues hacer la reflexión interna y discusión con su personal sobre eh, identificar lo que ya dijeron y tomar medidas. Pues estamos en el tiempo, les agradezco mucho sus... Comentarios, a continuación vamos a escuchar a un docente sobre cómo vivieron y enfrentaron los académicos de la emergencia sanitaria y, eh, para que no afectara el rendimiento académico de sus estudiantes. Bueno, de primera instancia, al ser un cambio tan radical de un día para otro, eh, lo que hice fue poner paz en mi mente. Y empecé a trabajar mucho el pensamiento positivo de que yo estoy bien, mi cuerpo está bien, no entrar en pánico, cambié hábitos alimenticios, eh, hice más ejercicio, porque yo pensé que si estaba bien podría rendir mejor. Eso me ayudó mucho porque lo pude transmitir a mis alumnos. Entonces, por lo tanto, las clases en línea fueron fueron una gran oportunidad porque yo los motivaba todos los días y levántense y bañense y arréglense como si fueran a la universidad y desayunen bien y no tomen la clase en pijama, eh, parecen detalles que no tuvieran importancia, pero tienen mucha importancia, porque eso ellos los hizo ver que, que este cambio era para bien, y siempre les dije de esto, al final vamos a sacar cosas positivas, fue triste sí, porque muchos alumnos perdieron familiares, pero lo trabajamos en grupo y eso también ayudó a los alumnos a sentirse cobijados sí como pertenencia de la facultad estuvimos a distancia y, el, y las tareas los trabajos se estuvieron presentando bajo la plataforma de Moodle y bueno pues todos los muchachos enviaban sus trabajos por ahí y las reuniones eran en zoom entonces eso mantenía la sana distancia. Pues en algunas ocasiones tenían que abrir la cámara, había que realizar más ejercicios, utilizábamos las herramientas de Internet para buscar en las páginas ejercicios en vivo, cuestiones prácticas. Eh, la, la, nosotros que le, en su caso, que es materia fiscal, pues veíamos la ley, veíamos eh, algunas cuestiones del periódico, los eh, alumnos también aportaban de lo que ellos investigaban en ese momento y tratábamos de que fuera muy, muy, muy práctico, de que fuera vinculado eh, lo que estábamos viviendo en ese momento. Eh, con, la, con la vida práctica y aparte la, la cuestión académica en relación a la parte técnica que requiere eh, o que requieren nuestros estudiantes. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre eh, los aspectos que se afectaron del aprendizaje en los estudiantes universitarios ¿no? y todo lo que se puede hacer. Y es como una punta de un iceberg muy grande, porque así como el COVID afectó en salud y estamos viviendo una gran cantidad de secuelas, una de ellas es la disminución de expectativa de vida. México, eh, estamos en el 2023 con una expectativa de vida cuatro años menor que antes de la pandemia. Y también salió recientemente en Estados Unidos una cosa similar. Entonces, estamos recibiendo los efectos biológicos, sociales, afectivos y también del aprendizaje pues eh, Eduardo algunas reflexiones finales que, que cómo ves el panorama y algunos consejos para la audiencia con mucho gusto eh, el chor este, es difícil decir algo nuevo pero yo, yo sintetizaría mi opinión en términos siguientes yo digo que la pandemia aceleró la transformación digital en la educación superior ese es un, un hecho ineludible verdad y también resaltó la necesidad de tener enfoques más flexibles, inclusivos, inclusivos centrados en el estudiante con muchos recursos distintos a los que se han eh, utilizado en la educación presencial. la tecnología este, digital eh, es un, digamos, tema que yo creo que todas las universidades deben de tomar muy en consideración. más ahora, eh, que pues nos ha impactado la inteligencia artificial. ¿verdad? Ese, ese tema creo que sería importante de que lo tocaran el, o lo tocáramos en otra ocasión, porque es, es una herramienta gigantesca, enorme. O sea, a veces no podemos ni siquiera imaginarnos cómo va a cambiar la vida o nos va a cambiar la vida socialmente, pero educativamente yo creo que es un recurso que hay que sacarle eh, el, el máximo jugo posible y hay que entrenar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes a poderlo, digamos, este, usar de la manera más inteligente posible. Creo que, entre otras cosas, también hay que resaltar eh, que la pandemia puso a prueba la adaptabilidad y la resiliencia de los estudiantes y de los docentes, por supuesto, ¿no? Este, encontrarse en situaciones de repente muy desventajosas para algunos de ellos pues representó un cambio de vida este mucho más tiempo de estudio mucho más este motivación y auto digamos control en este sentido para poder salir adelante entonces creo que es un aspecto que positivo en, en el sentido que hemos estado viendo eh, los efectos de la pandemia eh, por otro lado también nos mostró algo que es Ineludible, que es doloroso y que es que hay una brecha digital enorme. En México. Es decir, hay estudiantes que pudieron, a mí me lo dijeron, yo aprendí igual o mejor, y esto medio comprueba tus resultados, este Melchor, que cuando iba a clases. ¿Por qué? Porque me puso a estudiar, me, me motivó a hacer las cosas por mí mismo y yo pude este, superar todos las, las, este, los desafíos que tuve. Mientras que otras personas dijeron, este, y puedo decirte que tengo familiares que dejaron la educación superior. Y dijeron, no aprendo absolutamente nada, me encuentro en una situación muy desventajosa, las materias que yo necesito eh, conocer no son fácilmente asimilables en, en las plataformas digitales y de plano no tengo ganas de seguir de esa manera. Entonces también desmotivó a muchas personas que no tenían, digamos, la resiliencia y tampoco las habilidades, pero sí nos mostró que hay digamos una brecha digital eh, gigante que tenemos que nosotros considerar eh, para cualquier otra este, digamos situación y finalmente lo dijimos la salud mental la salud mental es tan importante como la preparación académica que tienen los estudiantes o sea tú afectas la salud mental de los estudiantes por cualquier cosa y eso va a repercutir en toda su en toda su vida, tanto privada como social como académica. Entonces, eh, usualmente las universidades eh, no ponen atención a ese, a ese aspecto y yo diría que es la pandemia nos hizo reflexionar sobre la importancia que tienen, digamos, las habilidades socioemocionales para que los estudiantes tengan éxito. Gracias Eduardo. Sí, es que al, si no hay salud, como cualquiera de nosotros se enferma o alguien de la familia se enferma, todo pasa en segundo término. Eh, pues muy bien, muchas gracias. Enrique, algunas reflexiones eh, finales. Sí, en términos de la, del avance y de la, del conocimiento tecnológico que aprendimos y que tuvimos estudiantes y profesores e instituciones también, algo que yo considero que es muy importante es que aun cuando esta pandemia ya terminó, sabemos que no es la última, vamos a tener más. Y creo que es un buen momento para no echar en saco roto todo lo que aprendimos del uso de la tecnología, nuestras deficiencias, nuestros espacios de oportunidad, para retomarlo y seguir aprendiendo, integrando cosas, aprovechar todos los, los, los aportes y avances tecnológicos que tenemos e irlos integrando a nuestros procesos de, de, de enseñanza, de evaluación de aprendizaje y de todo, todo lo que implica el, el aprendizaje dentro de, de los espacios con los estudiantes para que en algún momento no solamente estemos preparados por si vuelve a surgir una pandemia que nos vuelva a mandar a un confinamiento, sino también para enriquecer el, el proceso de, de aprendizaje, ¿no? Y algo que es muy importante hablando de la salud mental, tener es muy importante darles a los estudiantes, entre los estudiantes, con los estudiantes y nosotros también entre con ellos y con los demás profesores y autoridades hacer redes de apoyo, porque en algún momento uno se siente solo y piensa que va completamente solo, contra el mundo y con sus estudiantes, y la idea es que no estemos en esa condición, ¿no? Tener ese contacto, tener redes sociales, tener espacios eh, que nos permitan la convivencia, aunque sea virtual, que nos puede permitir salvar la vida. Ahí digo brevemente una, una pequeña anécdota. En un grupo de WhatsApp de una materia, una alumna tuvo un problema con el necesitaba oxígeno. Y tuvimos una época con la pandemia en la que los tanques de oxígeno estaban escasos. Pero gracias al, al espacio que teníamos de WhatsApp, entre todos los estudiantes, todos los compañeros y todos, nos pusimos a revisar rápidamente en Internet dónde encontrábamos este, tanques de oxígeno. Le dimos varias opciones y los pudo conseguir. Eso es algo que nos ayuda mucho porque también el estudiante y el profesor se sienten respaldados. Y eso ayuda mucho a sentirnos estables y con salud mental, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante para mantener, pues, toda esa fase de normalidad, ¿no? En todos los aspectos. Muchas gracias, Enrique. ¿Eh, ¿Libido? Muy bien, yo creo que algo que, que nos dejó la pandemia como docentes es perder el miedo, ¿no? De repente le tenemos miedo al, al uso de las nuevas tecnologías, al, ¿y ahora cómo le hago?, bueno, pues ahora ya sabemos que todo fuera como probar, ¿no? Así como que ya, ya nos hicimos más valientes, ¿no? Así ya probamos nuevas apps, nuevas formas. Si no entendemos, incluso hasta nuestros alumnos nos dicen cómo, ¿no? O sea, así como que es muy bonita esta, esta relación de cómo las generaciones, ¿no? Así ahora los alumnos les enseñan a los maestros, ¿no? Cómo usar las nuevas tecnologías o cómo aprovecharlas de mejor manera. Esto, esto creo que no se debe perder, creo que es algo, algo muy bueno. Y también que después de todo esto, yo ya digo que tenemos programas a terreno no así porque nos ponen en así en línea lo damos en línea sin problema ya este nos ponen en una cuestión híbrida pues pasamos a híbrido que si es presencial presencial o sea ya como que nos movemos y tenemos esta flexibilidad curricular pues que no se tenía antes no y ya estamos aprovechando muchísimo esta parte pues precisamente del uso de las tecnologías quien no tenía algún dispositivo ahora lo tiene no así en el primer momento cuando salimos en en la primavera del 2020 no este al encierro a nuestras casas bueno, eh, yo no pude tener sesiones de Zoom precisamente porque no sabía si mis alumnos tenían, contaban con la tecnología, ¿no? los dispositivos, el internet, sabían usarlo. En fin, en ese momento no, no lo pude emplear. Ahorita ya y lo doy por hecho porque ya se conectan, ya, ya pueden hacerlo. ¿no? Entonces eso es, eh, pues ganamos seguridad, confianza que no hay que perder y también eh, creo que nos conocimos a nivel personal también un poquito más en la pandemia. Los alumnos son más conscientes de sus necesidades de aprendizaje y también de sus, de sus huecos, ¿no? O sea, como que también de esto lo tenía que saber, o sea, ya, ya identifican un poquito mejor y eso creo que también les ayuda, pues, de cierta manera a, pues, autorregularse, no sé cómo decirlo, como organizar mejor, a incluso planear. Y autogestionar su aprendizaje, ¿no? Así de, de alguna manera ellos eh, tienen que encontrar la la forma de, de encontrar eso que necesitan ya no solo en el docente, sino también en otros lugares que están prestos para, para la información y para su aprendizaje individual, no para sus propias necesidades de aprendizaje. Entonces creo que eso es muy valioso, que lo tenemos que recuperar y pues que no se nos olvide, ¿no? porque también estas cuestiones no nada más nos sirven para un aislamiento por cuestiones de salud, sino yo pienso, por ejemplo, en algún paro o alguna toma de instalaciones, alguna de estas cosas que luego suceden, pues también podemos... Este, ya pues, estar en contacto y no perdernos, ¿no? De, de, pues del estar ahí, este, pues en comunicación con nuestros alumnos y precisamente pues para lo que estamos, ¿no? Para facilitar su, su aprendizaje pues en lo que están. Básicamente es eso. Uh -huh. Muy bien, Elibido. Muchas gracias. Y es que el reto ahí sigue, ¿no? Y a, a pesar de que la autoevaluación se oye como algo así, pues hagamos todos examen de conciencia de qué tanto dejé de aprender o qué tanto se me olvidó durante la pandemia, pues hay mucha evidencia que la autoevaluación tiene sus asegúnes, por decirlo de alguna manera, el famoso fenómeno este de Dunning Kruger, en que los de menos habilidad sobreestiman su habilidad, etcétera, etcétera. Es, es todo un reto. Pero lo que mencionan de la tecnología, eh, hoy en la mañana tuvimos una actividad de formación docente virtual, sincrónica con más de 500 profesores de la UNAM, en Guanajuato, San Miguel de Allende, el Valle de México y otros lugares. Eh, fueron cuatro horas intensas donde todo el mundo estuvo volcado. Eso era impensable hace algunos años. En el área de formación docente de la universidad, como nunca antes, en cuanto abrimos oferta de curso de formación docente, se nos llenan así. Entonces, hay esta eh, percepción sentida de los docentes de que quieren ser mejores docentes. Eso a mí por lo menos en lo personal me da, me da mucho ánimo. Pues es todo un tema. Ya tenemos, Eduardo, programado un, te invitaremos a un, otra tertulia específicamente sobre la inteligencia artificial generativa y evaluación. Ya tuvimos una sobre sus implicaciones en la educación y es algo que tenemos que seguir discutiendo. Pues eh, es un placer haberlos tenido en esta ocasión. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Este, Enrique, igualmente, un placer, qué bueno que nos acompañaste. Muchas gracias por la invitación. Y el Ibidú, igualmente, no escuchamos las risas de fondo que mencionabas, pero eh, felicidades y gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues seguiremos analizando este tema desde diferentes lentes. Quisiera terminar el programa con una cita de Paulo Coelho que dice: El secreto de la vida es caer siete veces y levantarte ocho veces. Muchísimas gracias por su atención y lo estaremos viendo en una siguiente tertulia.